Hey, ¿qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les quiero presentar este micrófono USB tipo C y también tipo A de la marca cómica o Comica, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero este es el modelo CVMB01.USB. Un poco complicado, no se preocupen, yo les voy a dejar el enlace de compra. En la descripción del video, por si les interesa, no tengan que buscarlo, simplemente clic y van a irse directo al producto. De entrada, vamos a ver qué viene incluida en la caja para que sepan qué esperar al momento de adquirirlo. Aquí tenemos el micrófono, el cual es alámbrico y una ventaja y al mismo tiempo desventaja que tiene es que todo es una sola pieza, desde el conector hasta el cable, hasta el micrófono. Esto, es, esto le da bastante sencillez. Pero al mismo tiempo, si cualquiera de esas cosas se rompe, entonces tendríamos que prácticamente cambiar el micrófono completo, en caso de que se vuelva completamente inservible, claro. Tenemos un cable bastante largo, 2.5 metros, eso te da... Eh, suficiente espacio para estar un poco alejado de la cámara pero no tanto como para estar eh, a unos niveles bastante lejos pero ya para eso entonces buscaríamos un inalámbrico obviamente y como pueden notar viene con su velcro incluido para organizarlo una vez terminamos de utilizarlos simplemente envolvemos y utilizamos ese velcro para mantenerlo organizadito también para transportarlo tenemos este pequeño estuche donde Insertamos todo y simplemente apretamos el cordoncito y podemos transportarlo a donde queramos Y aunque el conector que trae es el USB tipo C, si tenemos dispositivos USB tipo A tenemos aquí en la caja el adaptador Por último tenemos documentación que incluye garantía, manual, etc. Este va a funcionar con cualquier dispositivo que tenga USB tipo C o USB tipo A, lo que quiere decir que computadoras, tanto PC como Windows, van a funcionar. Dispositivos móviles, eh, Android en el sentido de los celulares y en cuanto a tabletas, pueden ser Android que tengan USB tipo C o A, pero en el caso de iPads deben ser de, las nuevos, de los nuevos modelos que tienen USB. Tipo C, si tienen Lightning no les va a funcionar. De igual manera, en ese grupo se incluyen los iPhone y los iPod Touch. Probablemente con algún adaptador de USB tipo C a Lightning va a funcionar. Yo no tengo ese adaptador para probarlo. Lo ideal es que si tienen un dispositivo con Lightning no se vayan por esta opción. Simplemente enfóquense en dispositivos con USB tipo A y tipo C. Algo que quizás no me guste tanto es que como esta parte es tan grande, eh, la parte del USB, si lo vamos a usar en una computadora, eh, se complica si alrededor hay otros eh, aparatos, otros dispositivos conectados. Lo mismo pasa en un hub que simplemente no cabe si tenemos algo más en los lados. O sea que deben tomar eso en consideración si van a usarlo en una computadora donde... Necesitan tener otros dispositivos conectados al mismo tiempo. Ahora, si se va solo, no hay ningún problema. Entonces, su funcionamiento es totalmente plug and play. Simplemente conectamos esto al dispositivo y lo va a reconocer inmediatamente como un micrófono. En el caso de los dispositivos móviles, eh, no van a tener ni siquiera que seleccionar. Se va a convertir este en el micrófono por defecto. O sea, no hay que hacer absolutamente nada. Ya quizás en una computadora. Si sí deban elegir el micrófono, o sea, el dispositivo de entrada de audio, en el caso, en caso de que tengan más, por ejemplo, una laptop, ustedes saben que tiene su eh, micrófono integrado, entonces. De igual manera en una computadora, si, debe, si tienen algún micrófono externo, eh, deben de seleccionar cuál micrófono es que van a utilizar. Pero en el caso de los móviles, simplemente conectan y por defecto ese va a ser el micrófono. Este micrófono es omnidireccional, lo que quiere decir que va a capturar sonido desde cualquier dirección. O sea que podemos, por ejemplo, en una entrevista que estemos haciendo, colocarlo en el medio de las dos personas y va a capturar el audio. En ambas direcciones. Entonces, vamos a ver qué tal es la calidad del audio, que me imagino que eso es lo principal que ustedes quieren saber de este micrófono. Pero antes, algo importante a resaltar es que tiene una entrada de audífonos, lo que quiere decir que podemos monitorear el audio que este va capturando en tiempo real. Eso es sumamente importante. Imagínense, por ejemplo, que a ustedes alguien lo está grabando. Y esa persona puede conectar unos audífonos ahí e ir escuchando exactamente lo que el micrófono está captando. Por si acaso hay algún ruido, alguna interferencia, eh, lo que sea, esta persona pueda saberlo. O tú mismo puedas también monitorear tu propio audio si es que lo necesitas. Entonces voy a probar a ver qué tal es la calidad del audio usando el Note 20 Ultra. Vamos a usar primero el micrófono. Estoy grabando ahora con el micrófono del Note 20 Ultra para que ustedes oigan qué tal captura el audio sin ningún micrófono externo, sino el micrófono directo del de smartphone. Voy ahora a simplemente conectar por USB tipo C a el Note 20 Ultra. Voy de nuevo a grabar un video para ver qué tal es el audio. Ahora estoy grabando con... El micrófono el Comica directamente conectado al Note 20 Ultra para que ustedes vean qué tal es la calidad del audio. Comparen incluso con este micrófono que tengo aquí al frente eh, a ver qué ustedes me dicen qué les parece la calidad a ver si da para lo que ustedes necesitan. Como pueden notar, la diferencia es palpable. Ya es cuestión de gustos que ustedes encuentren cuál fue mejor, si vale la pena o no. Pero yo creo que eh, la calidad del audio realmente se sintió mucho. Y claro, estamos hablando de un Note 20 Ultra, que la calidad del audio es muy buena. Ya si nos vamos a otros dispositivos, eh, ustedes saben que la calidad de captura que tienen los micrófonos no es muy buena. Y no lo vean nada más para grabar videos, Realmente ustedes pueden utilizar la app de grabar audio y con este micrófono simplemente grabar audio. No hay ningún inconveniente. O sea que piensen en los usos que se le puede dar. Que si un live en Instagram, eh, que si un live incluso en el mismo YouTube. Cualquier cosa que ustedes hagan que quieran mejorar un poco la calidad. Del audio basado en el micrófono que ustedes tienen disponible en ese momento, bueno, esta es una muy buena opción. Su precio: $25.99 se consigue ahora mismo en Amazon. Y en este preciso momento, ojalá en el momento en que ustedes le den clic todavía esté, hay un cupón que te descuenta 5 dólares adicionales, o sea que te sale en alrededor de 21 dólares. $21, no creo que está nada mal, incluso sin, sin esa oferta. Y tiene eh, Amazon Prime, envío gratis de dos días. Así que creo que es una muy buena opción este micrófono. Así que nada, señores, espero que les haya gustado este video. Si fue así, recuerden indicármelo con un like. Si tienen alguna pregunta o comentario, me la dejan en la caja de los comentarios. Si no se han suscrito a este canal, recuerden hacerlo y nos vemos en el siguiente video.